estimados compañeros del taller Signos de Mesoamérica. Tengo el gusto de invitarlos a la presentación que voy a hacer del tema Cuitláhuac, comandante Gregio, vencedor de Hernán Cortés en la guerra de 1520, la cual se va a verificar el 21 del presente mes en el horario acostumbrado de las 12 a las 14 horas, Instituto de Investigaciones Antropológicas, y entonces tendré mucho gusto en que ustedes vengan a participar y a escucharme. La guerra de 1520 es la denominación que yo le estoy asignando a un periodo comprendido de la matanza del Templo Mayor hasta que las fuerzas españolas con sus aliados se refugian en Tlaxcala. La duración de este evento es de 40 días y durante esos 40 días se van a suscitar una serie de problemas y de conflictos armados en donde vamos a poder apreciar las habilidades directivas de Cuitláhuac, quien tuvo la fortuna, por una parte, de vencer en esta guerra, pero como resultado de la aplicación pertinente de los principios de guerra. Toda mi exposición la voy a orientar desde la perspectiva de los principios de guerra. Los principios de guerra, de manera muy sucinta, son una serie de consideraciones que todo comandante militar tiene que tomar en cuenta para conducir, planear sus operaciones y llegar a concluirlas con éxito. Si un comandante no las observa durante su desempeño, muy probablemente va a fracasar y va a ser vencido. Yo espero que con estas palabras yo le sean una invitación eficiente para reunirnos el 21 de octubre en el horario acostumbrado de las 12 a las 14 horas en el auditorio de este Instituto de Investigaciones Antropológicas. Muchas gracias.